Good evening. How are you guys? Happy Friday. Good evening, teacher. Hi, how are you, Oswaldo? I'm very fine, thanks. Teacher, I have a meeting in this moment, but Oh. I will be as a listener, please. Okay. All right then. Understood. Thank you for letting me know. Okay, thank you, teacher. Good. Hi, Carmen. Hi, Josue. Hi, Alma. How are you? Hello, Hi, teacher. Michelle. Hello. Josué. Ah, sí. Todos tienen la cámara apagada, jóvenes. Pero está bien. All right. So, listen. For tonight, because it's Friday, we are supposed to be doing a review. Como es viernes, cada viernes tenemos práctica y vocabulario de todo lo que se ve en la semana. ¿Ok? Como estábamos Okay. pendientes, ahora es viernes, ok. Entonces, en la plataforma les voy a mostrar a continuación las tareas de jueves, la de ayer y la que corresponde ahora viernes. Para los que no han trabajado en la plataforma todavía o los que no han hecho esas tareas, pues lo puedan ir resolviendo. Ya sea que lo vayan haciendo ahorita aquí a la par o le tomen captura o le tomen foto y lo hagan mañana, ¿sí? Entonces, ayer hicimos la 3, ahora vamos a completar la tarea 4 que les mencionaba, corresponde al día jueves, ayer. ¿Ok? Y tenemos, nos dice, read the sentences, check if the possessive adjective is correct, and then choose right or wrong. ¿Ok? Vamos a leer la oración y si el possessive adjective lo han usado correcto, lo seleccionamos. Si no, seleccionamos wrong. ¿Ok? Tenemos la primera. His name is Claudia. Wrong. Exactly. Eso sería his para masculino. El Okay. masculino. Correcto. Vamos Okay. entonces con number two. Your students are nice. Right. Exactly. We're talking in plural. Number three. My name is Julia. Wrong. Correct, it is wrong. Tendría que ser my name is Julia. Okay. Number four. Our teacher is from Canada. Right. That is correct. Third Right. person, she is. All right. Number five. Their class is at night. Right. Exactly, right. Your class is at night. Perfect. All right. You hit send and then you got. Uy, ¿cuál vimos mal? Your students. Oh, no me fijé que tenía una S. It's wrong. Tiene que ser yours y la S. No la vi. No la vi. Bueno, Es ojo, justamente eso. Entonces, fíjense en esos detalles. No les pase la mía ahorita. Lo bueno es que en la plataforma siempre le pueden reenviar y les actualiza la nota. Así que si ustedes la hicieron una vez y no llegaron al 100 en la semana, revisen cuál es la que sacaron menos de 20 puntos y háganla de nuevo, ¿ok? Así que les aparece correcto. Y luego vamos entonces a la tarea que corresponde ahora viernes, ¿ok? Number 5. Nos dice, correct the mistakes of the following sentence. ¿Ok? Y entonces nos dice la primera. My boss are Elmer Arguet. ¿Cuál sería la forma correcta? Is. Exactly. My boss is Elmer Arguet. Number two. Nadia and Rita is the new teachers. ¿Cuál sería la correcta? Are. Exactly. Nadia and Rita are the new teachers. Then we're going with number three. We am secretary. We are secretaries. Correct. And number four, we have he is a doctor. He is a doctor, sin ese. Correct. Exactly. He is a doctor. And number five, are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Right. No puede ser esta porque le falta el not al final, right? Para ser negativo. No, I am not.
Así que esta está incompleta, no puede ser. Esta también está incompleta, not possible. Nos queda esta, es la que cumple todos los requisitos. ¿Okay? Then we hit this, a doctor con minúscula. Le damos enviar y tiene 20 de 20. Y ahí ustedes ya completaron la semana 1 de tareas. ¿Ok? Esta parte donde dice instructora, ustedes no lo tienen en sus plataformas. Esto es de exclusivo de los profesores. Pero sí les quiero mostrar la parte del libro de calificación, que es donde voy viendo yo cómo ustedes van avanzando en la plataforma. Y teníamos hasta ayer, hasta ahora, de hecho, a estas personas que ya avanzaron en la primera semana, ya completaron la primera semana. Todo esto que les he venido dando a la plataforma, la semana 1, ellos ya la completaron. Y luego tenemos a Luis Enrique y Oswaldo. Y si se fijan, a mí ya me aparece que tengo 100, que ya completé la semana, porque ya hice las 5 tareas de la semana. ¿Okay? Así que cada vez que ustedes completen las 5 tareas, les va a ir poniendo 100, 100, 100. Y así. ¿Okay? Así que para los que no lo han hecho, que son todos los que están acá, pueden irlo viendo. ¿Okay? Pueden hacerlo a más tardar mañana. ¿Okay? Domingo en la mañana yo subo las notas y actualizo las listas para que ustedes ya estén pendientes. Idealmente es que lo lleven al día o que lo terminen antes de que acabe el módulo para que a última hora no los anden persiguiendo los de administrativo. Esta parte de la plataforma es requisito de INSAFOR. Sí o sí, INSAFOR pide que los alumnos lo llenen para poderles ir prolongando el módulo. ¿Okay? El que sigue y así hasta que ustedes terminen avanzados de ser necesario. Okay, so para esta noche yo les tengo preparado también un mini review, a ir un mini repasito y lo vamos a hacer a manera de un juego de Kahoot. ¿Ustedes ya han jugado Kahoot? No, ¿Alguno? teacher, Okay, vale. Entonces les explico. Les voy a compartir la pantalla. Ok, me dicen si ya ven la pantalla. sí, teacher. Perfect, thank you. Acá va a empezar a cargar una información. Yo les voy a explicar. Lo que ustedes van a hacer para ingresar al juego es que se van a ir en su celular o en su laptop, lo que estén utilizando, se van a ir a esta dirección: www.kahoot.it. O le pueden escanear el código ese y lo va a llevar a esa página. Cuando estén ahí, les va a pedir un PIN y entran en este PIN, Okay. digamos, y luego escriben el nombre con el que van a participar. ¿Okay? Aquí en el chat les voy a poner el link, en el chat de Zoom les voy a poner el link. www.kahoot.it. Y también se lo voy a poner ahí en el chat de WhatsApp. Ahí se los puse ya en WhatsApp también, en el chat del grupo. Se van ahí y cuando entren a esa página les va a pedir un PIN y van a meter este PIN que está acá en pantalla, que están viendo ahorita. Y luego escogen su nombre y el muñequito con el que quieren jugar. Cuando ustedes vayan ingresando van a ir apareciendo aquí en mi pantalla, la que yo les estoy compartiendo. Por ejemplo, Jonathan, si se fijan, Jonathan ya entró, ya está ahí. Vamos a dar tiempo para que ingresen todos. Voy a repetir las instrucciones para los que se van conectando ahorita. Vamos a hacer un juego, un repaso a manera de juego en la página de Kahoot. Váyanse al link que les acabo de mandar en el grupo de WhatsApp y cuando entren en esa página les va a pedir un PIN. Digiten este PIN que están viendo aquí. Y luego escogen su nombre y el muñequito con el que quieren participar. Ok, ya tenemos a Luis también, Jonathan. Me dicen si necesitan ayuda a los demás.
Hay 8 personas conectadas en la clase, así que necesito los 8 completos acá en la pantalla para poder iniciar el juego. Muy bien, tenemos a Eric, Luis, Jonathan. Carmen, muy bien. Faltan 4. Me dicen si necesitan ayuda a los demás. Almita, muy bien. Para los que recién ingresan, les decía, váyanse al link que les mandé ahí en WhatsApp, en el grupo Kahoot.it. Cuando estén ahí, les va a pedir que entren un pin, que es este que está aquí en la pantalla. Y luego seleccionan el nombre y el muñequito con el que van a participar. Faltan 3 personas todavía. Ah, bueno, Oswaldo dice que no va a estar en la clase, va a estar de oyente porque está en reunión. Mauricio, ¿me confirma si va a participar en el jueguito, por favor? Esto solo es en línea, así que usted me dice. Sí, Bueno. pero no puede entrar al link. ¿Le da algún error o algo? Sí. Porque solo le da clic ahí y lo lleva automáticamente ahí a la página, ¿eh? Y ahí en la página mete el pin que está viendo aquí en la pantalla que yo les estoy compartiendo. Ahí está el pin. Y luego escoge su nombre y el muñequito con el que va a participar. Sí, eso estaba haciendo, pero a Ajá, a ver si ver. me carga. Porque ve, solo le da ahí y lo lleva a la página de una vez. Ahorita, ya. ¿Okay? Necesito que estén todos ya adentro para explicarles el siguiente paso. Y ahí mete este pin, Mauricio. 6, 58. ajá, 3, 2. Y ahí pone su nombre y el muñequito le coge. Ok, muy bien, Mauricio, ya lo tenemos aquí en pantalla, ¿ves? Ya está acá, ya están los 7 que van a participar. Ok, les voy a explicar. A continuación, yo le voy a dar iniciar el juego y hay una ronda de 8 preguntas. Son en total 8 preguntas. Les voy a explicar ahorita cómo funciona. Va a aparecer la pregunta arriba. Atención con esto, va a aparecer la pregunta arriba. Y abajo en mi pantalla, la que yo les estoy compartiendo, les van a aparecer abajo 4 colores, cada uno con una opción de respuesta. Cuando ustedes identifiquen en mi pantalla, cuando identifiquen la respuesta correcta, desde su celular o desde su laptop, van a escoger el color que corresponde a la respuesta correcta en mi pantalla. En sus pantallas no van a ver las respuestas, solo los colores, que son los mismos que van acá. Entonces, ojo, arriba la pregunta,
abajo las cuatro opciones, cada una con una respuesta. Cuando usted identifique la correcta, selecciona ese color en su celular o en su laptop, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Hoy, ¿quién se me desconectó? César. Vamos a iniciar. Y aquí está la pregunta. Select the three forms of the verb to be in present. Seleccionen las tres formas del verbo to be en presente. Acá tienen las opciones de respuesta. Cuando usted identifique la correcta, marque ese color en su pantalla. Quedan 25 segundos. Faltan dos respuestas, quedan 15 segundos. Faltan dos personas que seleccionan su respuesta. Si usted cree que es el color verde, seleccione el verde en su pantalla. Si usted cree que es el azul, seleccione el azul en su pantalla. Yo seleccioné, pero se está faltando. All right, vamos a ver entonces ahorita. Vamos a ver, está dividida la cosa. La respuesta correcta era la azul. Am, is, are. Son las tres versiones del verbo to be en presente simple. ¿Ok? No puede ser la verde. Am, you, we, porque no solo una es el verbo to be, ¿verdad? Las otras son subject pronouns. Y tampoco podía ser esta porque estas solo son subject pronouns. ¿Ok? Así que la respuesta correcta era el azul. Am, is, are. Vamos a ver cómo va el scoreboard entonces. ¿Sí? Jonathan va a la cabeza, Eric también en segundo lugar, y los demás no agarraron puntos todavía porque todavía no han agarrado la correcta. Vamos con la siguiente. Correct structure for the verb to be affirmative. Seleccionen la estructura correcta del verbo to be en afirmativo. Tienen un minuto. Esto ya lo vieron, esto ya lo saben ustedes. Solo identifiquen en cuál color está la estructura correcta y marquen ese color en sus pantallas. Muy bien, solo una persona se lo olvidó. Pero 5 de 6 le agarraron correcta y una persona no contestó. Vamos entonces, la estructura correcta era subject, verb to be, cualquiera de los tres, dependiendo del sujeto, y complement. Algo que les puede ayudar siempre a saber cuál es la estructura, traten de hacer una oración con esa estructura, ¿verdad? Por ejemplo, I am happy. She is my sister. We are in class. Okay. Ah, entonces esa es la estructura. Okay. Very good. De los que seleccionaron esa. Y entonces el score, Eric subiendo a primer lugar, Jonathan en el segundo. Muy bien, Carmen, César y Luis ya recuperándose en la segunda ronda. Vamos entonces con la tercera pregunta. Okay. Tenemos correct structure for verb to be negative. ¿Cuál es la estructura correcta en negativo con el verbo to be? El segundo, seleccionamos la respuesta.
Uy, solo cuatro respuestas porque tienen que seleccionar una respuesta. Ok, cuatro personas de siete contestaron. Entonces tenemos subject, am, is, are, not, plus complement. El tip que yo les di, traten de hacer una oración. Por ejemplo, I am not at the office. We are not friends. She is not my sister. Que, ok, pues la estructura correcta la selecciono. Listo, ¿right? A ver entonces. Eric and Jonathan keeping the same place. Muy bien. Jonathan on fire. Luis subiendo al tercer lugar. Muy bien. Carmen y César, cuarto y quinto. Vamos entonces con la pregunta número cuatro. Número 10. Correct structure for yes or no questions with the verb to be. ¿Cuál es la estructura correcta para preguntas de sí o no con el verbo to be? La estructura para preguntas de sí o no con el verbo to be. Solo cinco personas han contestado, quedan 10 segundos. Ok. Is, are, plus subject, plus complement. Correcto. Les mencionaba cuando voy a hacer pregunta, el verbo to be es el principio, ¿okay? En lugar del sujeto, que es normal con oraciones afirmativas o negativas, empiezo con sujeto. Pero si es pregunta, inicio con un auxiliar o con el verbo to be, en este caso. Okay. For example, am I in my house? Are you in your house? Is she happy? Right? And that's my structure. Y estas son mis estructuras. Vemos el scoreboard, el marcador dice, seguimos en los mismos puestos ahorita. Okay. Vamos con la número 5. Pregunta número 5. Okay. Find the incorrect sentence. Seleccione la pregunta que está, la oración que está incorrecta. Okay, number six. Well, six people out of seven got it correct. Okay. Tenemos la respuesta correcta, que es la versión incorrecta. We is happy to see you. Esa es la oración que no está bien. Okay. We are happy to see you. Sigue todas las estructuras. We are happy también sigue las estructuras. Okay. Entonces la correcta es, la incorrecta es, we is happy. Tendría que ser we are. Por el sujeto que está en plural. ¿Ah? Vamos entonces con la número 7. Bueno, número 6. Y en esta también van a escoger la que está incorrecta. Seleccione la oración que está incorrecta. Falta una respuesta. Seleccione la oración incorrecta. Ok,
Okay, todos la agarramos correcta. Todos agarramos la que era, o sea, incorrect. Okay, no puede ser esta. They are your friends. Está correcta, sigue todas las estructuras. They are friends. Sigue todas las estructuras. Por tanto, nos queda they am your friends. That is incorrect. Very good. Vamos entonces con la número 7. ¿Okay? Y en esta es lo opuesto. Van a encontrar la oración correcta. Seleccione la oración que está correcta. Find the correct sentence. Faltan dos respuestas. Yay. That is right. María and I are cousins, right? María and I sería we, nosotras, all right? María and I are cousins. Perfect. No podía ser María and I cousins porque les falta el verbo to be, de hecho. Y en el azul, María and I is cousins, es el equivocado, right? Así que la oración correcta es esta: María and I are cousins. You and I are friends, right? Very good. And the scoreboard keeps the same. Y vamos entonces con la última pregunta, la número 8. Mismo escenario, seleccione la oración correcta. Seleccione la oración que está correcta. Find the correct sentence. One. Time is up. Okay. La oración correcta es María is not a social butterfly. Subject, verb to be, negative, complement. Check, 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 check. Toda mi estructura, ¿verdad? Entonces, no puede ser la roja porque María not social, falta el verbo to be. María not is, no es la estructura, el verbo to be va antes del negativo. Entonces, María is not a social butterfly. Very good to the ones that selected that. Y vamos a ver el podio final. Tenemos a Luis en tercer lugar, muy bien. Eric en segundo lugar. Y en el primer lugar tenemos a Jonathan. Very good job. Cuarto lugar tenemos a Almita y quinto lugar a César. Así que muy buen trabajo con ese repaso, jóvenes. Very good. ¿Cómo sintieron el repaso? Al inicio a mí me costó, por eso no respondí bien. Sí, No me estaba. imaginé. Ajá. Pero Me costó. no lo habíamos trabajado antes, el Ajá. formato. Ajá. Sí. Ok. ¿Y los demás qué opinan? ¿Creen que estaría bien que hagamos esto cada viernes para repasar los temas de la semana? Sí, por favor. Okay, Excelente. all right, that's good. We're gonna Yes. be doing that. Perfect. Okay, a continuación lo que van a hacer ustedes es que van a entrar a las salas y necesito que creen una conversación. Ojo con esto, en tercera persona.
van a estar hablando de terceras personas, ¿ok? La conversación, por lo general, en esta hora, hi, Jonathan, how are you? Hi, Mauricio, I'm good, etc. Y así van, ¿verdad? Eso está bien. Pero ahora pueden empezar así, pero la conversación se tiene que redirigir y necesito que me hablen en tercera persona. Por ejemplo, yo le digo a Almita, hi, Almita, how is your cousin? Y Almita, how is your cousin María? Un ejemplo. Y Almita, oh, she's really good. Actually, he's traveling next year to the United States. Oh, really? Is she happy with that decision? Y Almita, I think she is because she likes, etc. Right? La idea es que se mantenga en hablando en tercera persona. No es necesario, no me voy a fijar tanto en las estructuras de los demás, si ocupan verbos de acción, porque todavía no lo hemos visto. Pero sí voy a pedirles que ocupen verbo to be en tercera persona. ¿Ok? Eso es lo que voy a estar revisando. Que si hay verbo to be en tercera persona, se ha utilizado correctamente. ¿Ok? Tanto en preguntas como en respuestas. Así que la conversación tiene que ser sobre terceras personas. ¿Ok? Vamos a abrirles las alas y van a tener 15 minutos para esto. ¿Ok? Es conversación, así que es pregunta, respuesta, comentario, comentario, etcétera. Pero tiene que fluir entre las dos partes, ¿ok? Tienen 15 minutos, pueden entrar a las salas. Recuerden, es en tercera persona.
Ok, ya estamos todos de regreso. Let's listen to this conversation. Vamos a iniciar con la sala 1. Tenemos a Carmen, a Eric y a Mauricio. Go ahead. Go ahead. Ready. Okay. Hello, guys. How are you? Hello. That's the question. No lo pregunto. Como no, les pregunté cómo están y van ustedes a Ah, responder qué bien. Luego va la pregunta. Ah, eso no lo escribí entonces. No I'm estaba en fine, el guión. Ajá, y falta Mau. No, por eso le digo, ¿sabes lo mío, Mauricio? No me pregunten, me dio solo para seguirlo. Va, de una. Where do you work? We are work in the city hall. Okay, how is your boss with you? He is a go and out there a society very keen. Finish, Mauricio. Also, he always traveling to help people or city and as a social butterfly. Okay, he seems like a good boss and a good person. Yes, he is a good person. He's excellent boss. The big boss. Finish. All right. Very good. Thank you for number one. Very good job. Solo falta organizar el guión ahí. Pero utilizar las estructuras que estábamos buscando, así que buen trabajo. Tercera persona, verbo to be, simple present. Y eso lo hicieron bien. Así que very good. Thank you, room number one. Vamos a continuación a escuchar a la sala 3. Tenemos a Josué Jonathan y a Luis Escarat. Go ahead, guys. Jonathan, Luis. Okay, ready. Go ahead. Hello, Luis. Hello, Jonathan. Who is he? He is my cousin. What is his name? His name is Oscar. Is his shirt blue color? No. The shirt is brown. My cousin likes color brown. Who is she? She is my wife. What is her name? Her name is Griselda. Does she work? Yes, she works at the supermarket. Her work is very hard. Finish. You mute. Thank you, Jose and Luis. Very good job. I like that you used exactly verb to be for the conversation, right? Solo al final y verbo de acción. Así que muy buen trabajo. Lo hicieron súper bien. Thank you. And now we're going to go with room number 4.
Room number four, we have Alma Martinez and Cesar Eribert. Go ahead. Hello, Alma. Alma. El micrófono, Almita. Excuse me. No problem. Hi, Cesar. How are you? Hi, I'm fine. And you, Alma? Fine, too. Cesar, do you know Maria Juarez? Yes, I am now here. She's very nice. She works in the gym. She's a trainer. Oh, really? Yes, she's sexy. I like her in trainer. Oh, congratulations. Bye, Cesar. Bye, Alma. All right, very good, Almita, Cesar. Good job with that conversation. Begin third person or about a third person, right? Very good. Okay, so now we're going to go to the exercise regarding spelling. Tenemos un ejercicio acá. Les voy a compartir la pantalla. Y para este ejercicio, ustedes me van a deletrear la palabra, las letras que faltan de la palabra. ¿Okay? Por ejemplo, en la 1, my father worked as an, lo más probable, electrician. ¿Okay? Electrician. Entonces, ¿cómo lo deletrearíamos? Electrician. All right. En este caso, tenemos la número 2. I like to ride my bicycle. B-I-C-Y-C-L-E, right? Bicycle in the evening. Ok, esto solo es como para que tomen el ejemplo. Lo que van a hacer a continuación es que van a trabajar otra vez en las salas. Este día es pura práctica, ok? A menos que haya un tema que se necesite repasar. Como estamos viendo la parte de deletreo, vocabulario, ustedes van a crear oraciones así. Cada sala tiene que crear 4, ok? 4 oraciones. Dentro de esas oraciones, una de las palabras tienen que dejarla así para que las demás salas la deletreen. ¿Okay? Ustedes van a decir la palabra, pero las demás salas la van a deletrear. Por ejemplo, acá yo les dije, my father works as an electrician. Entonces los demás tienen que deletrear la palabra electrician. ¿Okay? I like to ride my bicycle in the evenings. Los demás van a deletrear bicycle. B-Y-C-I-C-L-E. ¿Ok? Entonces van a ser 4 cada uno. ¿Okay? Cada sala va a generar 4 oraciones y una palabra para que dentro de esa oración tiene que estar así para que la otra sala la deletreen. ¿Ok? Para esto les voy a dar igual 10 minutos. No, esto no requiere tanto porque no van a crear conversación. No tienen que hacer guión ni nada. Solo 4 oraciones. Y el estándar, el ejercicio es dejarlas así para, y decirles la palabra para que los demás se las deletreen. Y ustedes les van a decir si lo hicieron bien o lo hicieron mal. ¿Okay? Entonces, voy a abrirles las salas nuevamente. Van a tener 10 minutos para esto. Recuerden, 4 oraciones. ¿Sí? Traten de hacerlo en un documento de Word, porque la idea es que ustedes compartan la pantalla. Okay. Cuando regresemos a la sala, ustedes van a compartir, le van a dar compartir pantalla. Yo le voy a dar el acceso y todos vamos a ver las 4 oraciones que ustedes crearon. Okay. Y vamos a ver los espacios que han dejado y ustedes nos van a decir las palabras y los demás las van a deletrear. Okay. Así que vamos a entrar a la sala. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Denme solo las abro. Ahora, pueden ingresar. Son 4 oraciones por sala, recuerden.
Okay, regresamos todos ahora. So, let me check. ¿Pudieron compartir pantalla o necesitan compartir pantalla? No sabemos cómo, Miss. Okay. No, pero nos sale, el anfitrión dice, deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ajá, vaya, permítanme, ahorita. Listo, ahora ya tendrían que poder. Vamos a escuchar a la sala 1, entonces, las oraciones que tiene la sala 1. Si gustan, pueden darle a compartir pantalla y ya los tendría que dejar. ¿Quién es eso? Compartir pizarra, pantalla. ¿Y cómo hacemos para...? Tienen que seleccionar, cuando le dé compartir pantalla, tienen que seleccionar cuál de sus pantallas sí quiere compartir. O si es una imagen, también. Una imagen. ¿En qué hicieron las oraciones? En un cuaderno. Okay, le tomaron foto. No, eso iba a ser ahorita. Okay. Vaya, me avisa. No va a salir. Si gusta, si no la puede compartir, envíela al grupo de WhatsApp y yo la voy a compartir No, desde la laptop. ahorita compartir foto. Ahí, teacher. Okay, no ha llegado todavía aquí al grupo de WhatsApp. Con, no me, ahorita le di la foto. Ah, sí, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Okay, vamos a ver entonces. Tenemos la primera oración, nos la leen, por favor. Mauricio. Eric is not. Ok. Usted decide quién quiere que la deletree de sus compañeros. Alma Martínez. Almita, please. Norse. El micrófono, Almita. Pero, excuse me. N. U. O. U. 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 M. U. R. S. E. Yes. Good. Good. All right. Second sentence, Leana, por favor. Are they expensive? Okay. Are they expensive? ¿Quién va a deletrear esta palabra? ¿A quién escogen? Luis Escarate. Ok, Luis, deletreamos expenses, Luis. EXPEMSIVE. Expensive, correct.
Number you. Three. How much are sneakers? Okay. ¿Quién va a deletrear esto? César. César se desconectó. César no está. Tienen que pedirle a alguien más porque César no está. Jonathan. Ok, Jonathan, le tenemos sneakers. Sneakers. S, N, I, Q, E, I, R, S. ¿Está correcto, Eric? Yes. No, dejámoslo de nuevo. Ajá, no está poniendo atención. Ya es que es la misma, nos equivocamos, creo. Vamos, Jonathan, one more time, please. Okay. Mm-hmm. Again, please. S, mm-hmm. M, mm-hmm. I, yes, U, K, K, uh-huh. E, mm-hmm. I, A, 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 mm-hmm. R, S, R, S. Right. Okay, very good. Thank you. Y de aquí que nos sirve justamente para esto la práctica, right? Para asegurarnos que se nos van quedando. Y si no, pues no importa, repetimos. Si se trata de eso, se trata, right? Very good. Number four, leamos. Mauricio is a real social butterfly. Okay, ¿quién va a deletrear butterfly? Carmen. Carmen, please. Butterfly. Okay. V U T T E R F L Y. Yes. It's correct. Perfect. That is correct. Very good, guys. Thank you. Ya pueden dejar de compartir, Eric. Thank you. Muy buen trabajo. Vamos entonces a escuchar a la siguiente sala, en la sala 2. Teníamos a, no, sala 3, Josué Jonathan Roca y Luis Escarat. Su turno. Luis Escarat. Lo dejo para que nos diga usted. The first, Ana and Maria are best friends. Okay, ¿quién va a deletrear friend? Alma, spell friends. Please, Almita. Okay. F R I F F R I E N N S. D S. D S. Yes, correct. Very good. Let's go with the next one. Number two, please. Eric is a good doctor. Spell Carmen. Okay. E-O-O-T. Okay. Muy fáciles las están poniendo. Qué bárbaros. Thank you. Number three. Yes. Veamos number three. We are an English student. Spell. No, la A no puede ir ahí. La A es uno o una. Y tiene que ir este al final. Student. Uh-huh. ¿Quién va a letra? Spell Eric. Okay. S T U D E M T S student. Yes. Okay, and the last one. His car is very expensive. Spell Mauricio. Very. B A R I. Esto no es I. Mm.
It's why. Why? Why? Correct. Perfect. Very good. Thank you. Rule number two. Ya pueden dejar de compartir. Thank you. Very good job. Y vamos a escuchar entonces a la sala 4. Tenemos a Almita y a Carmen Hernández. Almita, Carmen. Oh my God, a compartir pantalla. Estoy esperándola para ver. Okay. No sé cómo estoy para compartir, pero. Ahorita ya la tiene que dejar, ya tienen los accesos. Pero para elegir el documento es lo que no sé. Solo le da clic a la pantalla que quiere compartir. Después de que le dé compartir. ¿Este? ¿Lo se ve? No. A su documento de Word tiene que ser, Anita. En la pantalla donde está su documento de Word. Vaya, es que le doy compartir pantalla. Y después selecciona donde está el documento. Pero donde esté el documento no me sale. Lo tiene abierto, ¿verdad? Sí, lo tengo abierto. Vaya, aquí ya le doy. Pero no me sale el documento para compartirlo. Ah, pues hagamos igual que el. Ay, cómo no, perdón, ahorita. Aquí está. Ok. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Yes, ahora sí. Vale. Hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Ya leo yo, Almita. Sí, sí, usted, Carmen, sí. Okay, my boss is an engineer. Que deletre él. Eric. Engineer. Engineer. A ese engineer le falta una E al final. Le falta E, sí. Ajá. ¿Una E? Ahí. Engineer. E M G I M E E R engineer. Bien. Okay. Perfect. Lucía, a student of no. Jonathan. Nurse. L U R S E. North. Father is a secretary in City Hall. Luis, ¿me ayuda por favor? S E C R E T A R Y. My brother was at supermarket. Mauricio, ¿me ayuda por favor? Mauricio, supermarket. Ya no me aparece Mauricio, se desconectó. Está. Es que a él le falla sí. la computadora. Bueno, Eric. Eric, please.
O si no, Jonathan, si nos ayuda, por favor, a entrar al supermarket. Supermarket. Pues. S U P E R M A R okay. U K. E T. Ajá. Okay. Esta no K. Es Q, esta es K. Ajá. Q es la... E. Yes, perfect, Jonathan. Thank you. Ya voy a dejar de compartir hasta la 3, hasta la 4. Very good job. Thank you, everyone who participated. That was nice. Okay. Now, ayer estábamos repasando, no repasando, estábamos viendo possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive nouns, right? ¿Cuál es la diferencia entre possessive adjectives and possessive pronouns? Who remembers? Who remembers? Veamos. ¿Quién se acuerda? Pues los posesivos adjetivos van antes. Correcto. Del sustantivo. Correcto. Y los possessive pronouns van al final de uno. Van al final. Por ejemplo, this is my toy. O this toy is mine. Is mine. ¿Sí? Tenemos las dos versiones. Veamos entonces acá las oraciones que tienen en pantalla. Tenemos una para cada uno. La primera dice, I have a new book. Como es I, yo diría, it is mine. Okay, it is mine. Number two. Veamos, ¿quién quiere ser la número dos? I. She has a new cat. It is her. Falta una letra. It is hers. 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 El possessive pronoun lleva ese, hers. It is hers. It is hers. Okay. El que no lleva ese es el possessive adjective, her. Adjective. Perfect. Y cabal, este tipo de escenarios nos van ayudando a... Ok, ya lo identifiqué, ahora lo puedo ir haciendo, right? Number three. Vamos con Carmen, please. Number three. They have new power. It is theirs. Yes, correct. Number four. Vamos con Eric, please. We have new shoes. They are... Yes, they are ours. Ours. Oh, sí. Ours, con ese. Yes, they are ours. Hours. Number five, yes, well, for number five, Jonathan, please. He has a new car. It is his. Bueno. Luego vamos con la número seis, Luis. Have a new toy. It is his. You. ¿Cuál es el positive pronoun para you? Yours. De nuevo, entonces. You have a new toy. It is yours. Correctly. It is yours. Y la última tenemos. The dog has a new bone. It is. Yes. Ojo. No existe possessive pronoun, les decía ayer, para tercera persona, it. No existe possessive pronoun, it. Entonces, ustedes, si es masculino o femenino, pueden decir, it is hers o it is his. Right? Dependiendo. Okay? Solo existe el it, que es el possessive adjective. All right? Good. So now, here's what we're going to be doing. Les voy a compartir la otra presentación por un momento. Okay.
Take a look at those pictures. Quiero que le den un vistazo a esas imágenes. Ahí el ejercicio dice, make negative sentences about the pictures below, right? For example, she is not happy. She is not in her house, right? Negative sentences. This is not the park. This is not the hospital, right? Examples, solo son ejemplos. Pero eso no es lo que van a hacer ustedes a continuación. Lo que quiero que hagan es que generen una conversación ocupando estas imágenes. Okay. Van a generar una conversación utilizando estas imágenes. Puede ser con verbos de acción. Esa parte, como les digo, no se las estoy calificando ahorita. Solo es necesario que se incluyan affirmative verb to be, negative verb to be, y questions with the verb to be. Okay. Van a crear una historia. No va a ser una conversación, va a ser una historia. Okay. Pueden ponerle nombre a ella. Ay, Anita. Okay. Anita is angry because her house is really big and she has to clean and she doesn't like cualquier cosa, right? Pero lo importante es que dentro de esa historia ustedes ocupen tantas veces como sea posible el verbo to be. En afirmativo, en negativo y hagan preguntas. Por ejemplo, because her house is really big and she is wondering. Ella se pregunta, she is wondering, where is the help? ¿Dónde está la ayuda? Where is the help, right? Where is the nanny? ¿Dónde está la muchacha? Right? Where is the nanny? She didn't come to work today. Ok, estoy haciendo preguntas con el verbo to be. Where is the nanny? Right? And etc. Pueden incluirla a ella, le ponen otro nombre. La idea es que generen una historia usando estas imágenes, right? Tanto como puedan. Vuelvo y repito, obviamente van a tener que usar verbos de acción. Eso no lo estoy calificando. Sí me interesa ver cómo incorporan ya ustedes affirmative, negative questions del verbo to be en historias. Ojo, no es conversación, es una historia, un solo párrafo que van a hacer. ¿Okay? Tienen que tener como buena historia, un inicio, parte del medio, parte final. ¿Okay? Sean creativos, no tienen que ser una película, no. Solo algo que sea coherente desde el inicio hasta el final. ¿Right? Cuando regresemos a las salas, se van a dividir. Si hubieran dos personas en la sala, la primera parte la lee uno y la segunda parte la lee otro. ¿Okay? Como es una actividad más completa, van a tener 15 minutos para esto, pero cuando regresemos, ustedes me van a decir si les alcanzaron 15 minutos y si no, pues también se les da más. Ok, no hay por ningún problema. Bear with me for a moment. Quiero ver cómo. Just a minute, guys. Ahora. Ok. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 15 minutos para trabajar con. Pueden ingresar a las salas. Tienen 15 minutos para esto. Cuando regresemos, me dicen si lo completaron o si necesitan más.
Okay, now that we're back, we're gonna listen to your stories. ¿Lograron completar la historia? Yes. All right, perfect. It's exciting. We're gonna listen to your stories. Me estoy acordando hasta ahorita que no les pasé asistencia al inicio de la clase, así que solo nos vamos a quedar con la lista final, ¿ok? Así que no se preocupen, se corre. Ok, vamos con la sala 1. Tenemos a Almita Martínez, a Eric Guzmán y Luis Escarate. Escuchamos su historia. Lo voy a leer yo. Ok. Sofía is a McDonald's manager and she always feels stressed because in her office she has many people for help and work all days. The next weekend she will visit the Miami Beach and she doesn't have help for clean her house. Finish. Okay, leámosla una vez más, por favor, Aris. Sofía is a McDonald's manager and she always feels stressed because in her office she has many people for help and work all days. The next weekend she will visit the Miami Beach and she doesn't have help for clean her house. Okay, I'm gonna ask questions. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes las tienen que ir contestando con las estructuras que ya vimos, okay? For example, what's the name of the woman, Anna, you said, right? What's Sophia. The name of the woman? Sophia, okay. So, is Sophia on vacation next week? Yes, she is. Okay, very good. Is Sophia usually a good manager? Is Sophia usually a good manager? Yes, she is. Yes, she is. Yes, okay. Is Sophia's vacation paid by the company? Is Sophia's vacation paid by the company? ¿Es pagada por la empresa? No, no, she doesn't. No, it isn't. No, it isn't. Okay. Is Sophia's house big? Yes, yes, it is. Okay. Is Sophia's office near her house? Cerca de su casa. Is Sophia's restaurant, bueno, location, su sucursal. Is Sophia's location near her house? No, no, it isn't. All right. And is this woman Sophia's boss? What? Is this yes, woman she... Sophia's boss? Yes, she is. All right, very good. Las escrituras, on point. Solamente me habían hecho una oración en la historia con el verbo to be y necesitábamos más. Así que si no la incluyeron, es igual las contestaron con las escrituras, así que we're good. Perfect. De eso se trata. En la vida real, los escenarios no son controlados, right? We're speaking, estamos hablando con otras personas en inglés y hay que irnos adaptando, right? Y eso es lo que ustedes acaban de hacer, así que muy buen trabajo hasta ahorita. Thank you. Vamos a continuación a escuchar a la sala 2. Acá la historia de la sala 2. Acá tenemos a Carmen Hernández y a José John. Entonces, escuchamos. Teacher, voy a compartir pantalla. Ok, ahorita le... Empiezo yo y luego va mi compañero, Jonathan. Okay. She is Juliet. Juliet is a quiet and kind woman. But today she feels very angry because
The family in her house are really messy. She also is angry because the workers don't come to job today. The workers take a day off to go to the beach, and that's why they don't come to work today. Juliet is the only one at the office, and today is a really busy day. And her secretary come late this morning and missed all the documents there. All right. Very good. You incorporated a lot of verb to be sentences. Me encanta que incluyeron bastantes oraciones con el verbo to be. Julie is a quiet woman. The family is in the house. They are messy. She is angry. Okay, so very good. She is the only one at the office. It is a busy day. Así que, very good job. Lo ocuparon bastantes veces y lo ocuparon correctamente, que es lo que nos urge saber, right? Asegurarnos. Que esta semana no se me vaya sin que yo dominara este tema. Very good job. Thank you, Carmen, Jonathan. Good job. Ya podemos dejar de compartir ahí. Okay, so now I'm just gonna share the screen. Give me one moment. Y acá teníamos el ejercicio que hicimos antes de esto era de possessive pronouns, ¿ok? Este es de possessive adjectives. Este es de possessive adjectives. Y pueden ser, vamos a ir como de primera persona hasta último, hasta los plurales, ¿right? Entonces, en este sería primera persona. ¿Cuál sería la pregunta entonces? First person. Your. Primera persona. Oh. Your es segunda. My, is that my jacket? Right. Segunda persona sería la número dos. ¿Cómo sería? That's your house. Mm-hmm. That's your house. Correct. Number three, ¿cómo sería? This is your book. Tercera persona, he. He. This is his. His book. Correct. Si se fijan, el possessive pronoun y el possessive adjective para tercera persona, he, es el mismo. His. His book, the book is his. Ese es el único, right? Veamos el número cuatro, sería he. Tercera persona, she. Sí. Where are? ¿Cómo es la oración? Please. Tercera persona, she. ¿Cuál es el posesivo? He. No, ese es para he. Para she. Oh, hers. Her, sin ese. Con ese el pronoun. Where are her keys? All right. Number five. Vamos con el plural, we. ¿Cuál sería el possessive adjective? ¿Cómo se leería esa oración? Over to our house tonight. Sin la S, our house. Our house tonight. Number six, they. Oh no, this is it. Okay, this is the dog is chasing its tail. Its tail. Right? It's in the possessive adjective, right? Para it. Y luego el que no existe es el possessive pronoun para it. Pero el possessive adjective es it. El número 7, can I borrow? Segunda persona. Your cell phone. Yes, correct. Can I borrow your cell phone? All right, very good. Solo para reforzarles esta partecita ahorita, give me one moment. Voy a compartir la pantalla ahora. Solo para refrescarles la memoria. Les decía ayer, possessive adjectives son los que van antes del sustantivo, como mencionaba Eric, ¿verdad? My, your, his, her. Estos no llevan esto. Her, it, our. Esto no lleva their, right? Y van antes. Por ejemplo, this is my sister. Wash your hands. This is his car.
This is her pencil, right? Our work, your wallet, their house. Son los possessive adjectives, okay? Y los possessive noun, los possessive pronouns, son los que van después, al final de la oración. Por ejemplo, that is my spectacle, not yours, okay? That house is yours. Esa casa es tuya. That house is yours. Y si fuera esa tu casa, es el possessive adjective. That is your house. Pero si va al final, that house is yours. Ahí sí va la S. Okay. Mine es el possessive pronoun, right? That house is mine. Esa casa es mía. Mine. No es lo mismo que that is my house. Mi casa, right? Theirs. El possessive pronoun para they, right? Then that improve your mistakes, then talk about theirs. Okay. Hair, este no es, este es el hairs. Bueno, este aquí no está, pero hair, el possessive pronoun es con ese, hairs. Por ejemplo, that house is hairs. Esa casa es de ella, is hairs, con ese. Si va al final, es un pronoun y lleva ese. Si va antes del sustantivo, pues es un possessive adjective, right? Solo para refrescarle la mente. Okay, that's gonna be it for tonight. Le voy a pasar asistencia, so please be ready when you hear your name. Le voy a compartir la lista. Le voy a compartir la pantalla mientras le paso lista, porque quiero que me ayuden con lo siguiente. Quiero que vean las personas que están acá. No, no es esta la lista de ustedes, pero bueno. No sé por qué me muevo en mi lista, de verdad. Esta es. All right. A las personas de la lista que no están aquí ahorita solo están ustedes cinco, a todas las demás personas, si ustedes me ayudan, porque trabajan juntos, decirles que se tienen que conectar a la clase. Hay muchos que, yo sé que llueve, estamos en invierno, pero el clima no es un motivo por el cual ustedes deben dejar de aprender, ¿ok? Son 4 semanas, ya completaron la primera, es súper rápido, quedan 3 semanas de este módulo, así que si pueden hablar con sus compañeros que nos han conectado esta semana para recordarles que se conecten, ¿right? Realmente no hay excusa, los links si funcionan, si no, no estuvieran ustedes acá, así que solamente pedirles que el apoyo, ¿no? También de administrativo les van a estar llamando a ellos en todo caso. All right. Vamos entonces a pasar a asistencia. Alma y Annette Martín. Present. Thank you. Armis Queenie Díaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Welcome. Thank you. Doris Cecilia y Lima. Eric Rogelio Guzmán. Present. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lisette Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Hulda Lisette Boyan. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña y Zulma Noemí Linares. ¿Ok? Eso sería todo por esta noche. Los veo el día lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Have Gracias. Thank you. Good night. Happy weekend. Happy weekend. Good night. Good night. Take care.